Oh no, he caído bajo el antiguo truco de no abrir el juego antes de iniciar directo. Igual. Al parecer el juego va por el 2K Launcher. O sea, porque eso es. Vale. Me he rayado, no sabía si eso era algo del directo o no. Vale, espérate, ¿cómo peta? ¿Por qué peta tanto? La pantalla. ¿Dónde se encuentra el virus? Aquí está. No sé. Ay, Dios. La resolución, loco, petarde. ¿Tú no tenías forma de hacerlo? A ver. Un poco, ¿no? Pero esto es diferente. Sí, claro, aceptamos todo. ¿Se ve? Sí, se ve, perfecto. Opciones gráficas. Quiero el sonido, por Dios. Ahí está bien. Es que no me lo baja directamente. Ah, que esa hay que picar. ¿Por qué está tan alto aunque lo estoy bajando? No entiendo, no comprendo. Voy a bajarlo del mezclador del volumen. Perfecto. Esto será peor que Subnautica. A ver, es BioShock. ¿Nunca la has visto? ¿No sabes de qué va? Modo ventana. Panorama, yo creo que así está bien, ¿no? Campo visualizando, eso está atrás, ¿no? Distorsión. Anti-alias, supongo, no sé. Mantener la acción de aspecto. No he aplicado nada. Controles, opciones de juego. Supongo. Nueva partida, ¿no? No, no he visto Bioshock. ¿Nunca has visto Bioshock? Es decir, a ver. Yo creo que nunca me lo he visto entero, pero. Sé por dónde van los tiros. Este es un camping hasta el 14. Bueno, tú piensa lo siguiente: está el primero, el segundo y el infinito. Sí, el tercero es el infinito. Así que bueno. Lo peor es que me tiré la Play 4, pero no es mal. ¿Por qué te has llevado la Play? Pero bueno, vamos a. No entiendes. Y bueno, el mando, olvidámoste. ¿Puedes usar el teléfono de mando? Creo. O podías usar el teléfono de. Esto que se junta con todo hasta que el recuadro gris oscuro sea apenas visible sobre el fondo negro. ¿Qué recuadro? ¿Qué recuadro? Se ve igual todo el rato. Estoy ciego. Bueno, vamos a dejarlo ahí, yo qué sé. Bueno, vamos a dejarlo en mitad, tal como viene. Lo típico. Está a la izquierda lo de aceptar. Media. A ver, ya juego algunos otros juegos, pero soy manquísimo. Voy a ponerlo en medio. O lo pongo en fácil. En plan, lo pongo en medio porque he jugado otros. O lo pongo en fácil para pasarlo bien en la historia. Loco, anuncio de maquillaje tremendo, ¿no? Así se quitan las ojeras. Vamos a ponerlo en medio, se podrá cambiar luego. Espero que sí. No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar. Andrew Ryan. Soy huevón, lo siento mucho, ¿eh? Yo aquí me lo quiero pasar bien, tranquilito. En el medio del Atlántico, 1960. Bueno, se escuchaba muy bajo. Todo. No sé subtítulos. No le he puesto los subtítulos. Muy mal. Quiero mis subtítulos. Zumitos. Por favor. No puedo dar el escape, no tengo opciones, no puedo poneros. Voy a quedar ahí sin subtítulos. A mí me gustan porque así no me. Entiendo lo que dicen todo el rato. Ah, sí, agua. Qué horrible. Más horrible en el Blender. Mi ordenador, por Dios. Me estoy ahogando.
Tremenda aventura para quien tenga talastofobia. No yo, por cierto. No yo, obviamente. A tomar por culo. Venga, dale, dale a eso. Ahí estás. Tremenda aventura para quien no tenga talastofobia. ¿Puedo? Sí. Opciones. De sonido, aquí no está. Cancelar de juego. Subtítulos. Sí, por favor. ¿Subtítulos gráficos? No. Ah, mira, puedes cambiar la dificultad. Vale, atrás. Y corre, ¿no? Tenemos... Joder, como nada, ¿no? Tenemos ahí eso, así que tendremos que tirar hacia allí. Oye, esto no es nadar, esto es deslizarse sobre el agua, madre mía. ¿Y ese fuego mágico? Bueno. Es decir, al menos no se estrella contra la torre esta. Choque biodegradador. O sea, se me ha liado. Hostia, que me estoy llevando esto. Me lo llevo. Esto es como el Titanic, ¿no? ¿Cómo no puedo entrar en esa tabla de 200 por 200 metros? No lo entiendo. La película lo podrían haber hecho bien, ¿eh? Soy Jesús, camino por el agua. Pero soy muy pequeño, soy un enano. ¿Jesús era en un enano? Teoría. Pregunten. Así voy andando y así voy corriendo. A ver, me salgo del agua y me meto de nuevo. Me voy por aquí. Como total, es caminar por el agua. Está muy oscuro para allá, me da todo el miedo, tío. Pero bueno, vámonos. Madre mía. Fueguito rico, ¿eh? Entremos. Hostia. Ni dioses o reyes, solo el hombre. Tremendo. ¿En qué país hay sitio para personas como yo, Andrew Ryan? Hace tiempecito que nadie se pasa por aquí, ¿eh? Vale, vamos a cambiar una cosilla más también, que es el movimiento, la sensibilidad, por Dios, gracias, ¿eh? A ver, aplicar, a ver si a 5 está bien. Sí, a 5 es otra cosa, tío. Palanca de la Batisfera. ¿Era un juego de Batman? No lo sabía. No se ve yo que era un juego de Batman, ¿eh? La Batisfera. Bajo el mar. 10 fathoms. Anda, mira. 18 fathoms. Es como una media, supongo. Ah, no me dejan moverme, lo tengo que tragar. Bueno. ¿Fuego en tus dedos? La verdad, esto tiene poderes. Voy a subir la voz. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Oh, no. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... Rapture. O sea, básicamente está diciendo que le pertenece a Rapture, ¿no? Al de Forest. O sea, estaría guapo, ¿no? Me lo voy a apuntar. Ah, bueno, luego me lo apunto. Sí, sí, está en español. Por eso me encanta. No tengo que traducir nada. Y con sus títulos. Y con el sudor de tu... Puedo hablar por encima. Rapture también puede ser tu ciudad. Míralo, qué bonito. Para nada. Oh, míralo, míralo. Ahí está. Esto era. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo, tío. Pero esto están aquí arreglándolo todo.
Mejor no meterse con ellos, ¿eh? Hostia, una ballena tremenda, ¿no? ¿Cómo podría? ¿O no? Ah, está aquí eso. Oh, qué mal, ¿no? Nos vienen aquí a reventar, ¿eh? O sea, yo siempre pienso que nos vienen a reventar, ¿eh? Aquí no me fío de nadie. Usa E para disparar un arma o usar un plásmido. Vale. Pop, Japón cuando los polos se derritan, tollan lucecitas. A ver, yo no me fío de esos randoms, ¿eh? Porque están ahí. Hostia, hostia, hostia. ¡No, Johnny, no! Te hemos conocido por 5 segundos y ya me caías bien. Bueno, un Johnny menos en la vida. Splicer, mujer, respirando y con dificultad. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Tienes dos garfios? Sí, sí, o sea, yo también me enfadaría. Me están... Oye, oye, ¿alguien? ¿Me está reventando la de esta? Hostia, esto lo estoy viendo yo muy feo, ¿no? Es decir, ¿tendría que ocurrir esto? ¿O es que el VC no está activado y por eso hace cosas raras? A ver, espérate un momento porque yo creo que eso no debería pasar, ¿eh? No, espérate, espérate. Sincronización, por favor. Aplicar. Sí. Ahora, ¿ves? Ahora sí que sí. Eso no tenía que ocurrir, ¿eh? ¿Puede ser una duda? Sí, supongo, sí. ¿Se ha muerto, no? Hostia. Ah, vale, ahora que no me dejaba. Nadando. Debería subirlo más, tío. Me creo que los bajado porque antes estaba altísimo. Es que no se ha aplicado. Terreno elevado. Oh, ¿y esto? Vitacámara. ¿Qué es esto? Si mueres en manos de un habitante hostil de Raptor, volverás a la vida de una pieza en la última vitacámara por la que has pasado. Me creía que era un anuncio. Habrás recuperado parte de tus seres, siempre dispone al menos de una mínima cantidad de Eevee. Las vitacámaras funcionan automáticamente, no es necesario usarlas ni activarlas. Vale, voy a subir más todavía la voz. Ah, está muy alto, joder. Ni una... un punto medio, por Dios. ¿7? Supongo. Mira, actualmente tengo como 4.000 almas de protección y quiero hacer caso, pero también quiero tener la Zorlin, si así, ¿qué hago? A ver, hombre, 2 personas por Zorlin da que tirar, es decir, obviamente si quieres a los dos, siempre te las puedes jugar, ¿no? Siempre te las puedes jugar, es decir, obviamente sabes que si te va a tocar Kazuha, es muy raro que te toque Zorlin. Y luego te tendrás que esperar muchísimo para que te toque otra vez Kazuha. Hostia puta, está altísimo ahora. Los primeros 10 minutos de juego yo he entrado todo el rato a las de estas. Hostia. Dale, 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 dale. Dale, dispara, dispara. Pium, pium, pium. Vale. Dame. Amigo, por Dios, un poquito de por favor, ¿sabéis?
¡Pero! Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¿Ha conseguido un ticket de play? Ah, pues me quiere crear alguien, tío. A ver. ¿Esto qué es? Un plásmido, el electrorrayo. Vamos a meterlo entre pecho y espalda. A ver, un momentillo. Es que quiero usar un aso. A ver, yo tengo el Seado, entonces tendría otro Lemon en el equipo. Tiro por. Sí, tío. A ver, lo bueno del caso es que es bueno dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, claro, es que es lo que te he dicho. Si tiras por Kazuha, seguramente no te toque luego, Zorlin. Puede ser que te toque, pero puede ser que no. Así que, claro, tienes que sopesar. En plan de, ¿te reinta tanto tener Kazuha en el equipo? Ah, toma por culo. Adam, ¿qué es Adam? Pues sí. ¿Has oído? Larguémonos. También no sé cómo tienes el pity, ¿sabes? Es decir, lo mismo tiras 10 y te toca Kazuha. Así que claro, tenías que comprobarlo, a ver. No te irá mejor con el papá de metal. Ya no esperemos. Claro, tienes que subirlo. Míralo, el papito de metal. A ver, claro, pero... ¿En cuánto tienes el pit actualmente? Esa es la cosa. Little Sister. ¿O no? Bien, no me ha matado. Una cosita menos. Estás bien, chaval. La primera recombinación siento como una auténtica cosa de una mula. Pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Vale, guay, ¿no? Está guapo ahí, Blan. Vale, tremendo, eso. A ver, el rayo estaba que rea. No me toquen las cosas, por favor. Que no me toquen, ¿no? Que no me molesten a mí. Patatas fritas, cositas. Ñam, 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 ñam. Dice, tira de deseos, ¿cuánto lo tengo? Es decir, eso ya lo tienes que mirar todo, es decir... Cositas, cositas. La manera de mirarlo es irte al... de los deseos, ¿no? Y ver los últimos deseos del banner principal, ¿no? Y comprobar cuándo fue la última vez que te tocó alguien de 5 estrellas. Tú piensas que... No sé cada cuándo tocaban, cada 80 deseos tenías uno asegurado, era cada 100. Pero eso, es decir, si por ejemplo el último 5 estrellas te tocó... ¡Ay! Paña, por Dios. Esto es bastante malo, esto se va a llenar en poquito. Si el último 5 estrellas te tocó hace, yo qué sé, hace 10 deseos, pues entonces obviamente no te va a tocar. Si por ejemplo te tocó hace 80 deseos, pues entonces lo más seguro es que te toque. No cola. Que te toque dentro de poco, me refiero. Es decir, si no has tirado ni un deseo más... Uy, lo puedo romper. Otra vez el de este. Sí, si rompe, rompe y no podré. ¿Y dónde estás?
Toma. Acaba de pasar algo ahí arriba, no lo sé. Acaban de petar a alguien. Nice. Cositas, cositas. Se lo he perdido, he fumado. ¿Cuándo? Está bueno, está porque luego. A ver, no tienes por qué tirar a por cazo, ojalá, ¿sabes? Pues tira, vas a acabar tirando los mismos deseos por uno y con otro. Es decir, no es obligatorio, ¿sabes? Sí, eso busca un tutorial. ¿Cómo funciona el Pity en el Genshin? Y ya está. Oh no, pobre Atlas. ¿Por qué se escucha tan bajo ahora, tío? Ya, ya, peña. ¿Le podré pegar un disparo? Le he dado técnicamente, pero no lo afecta. Brújula. Sigue la flecha de la brújula para llegar a todo este. Lo siento. A ver, si quieres asegurarte. Sí, pero el problema es que te puede tocar cazo en cualquier momento. Una pistola. La flecha está ahí arriba. Joder, ¿no? Me cago con los plásticos, ¿no? Con los plásticos de estos, ¿no? Vale, me acabo de meter ahí entre pecho y espalda un algo. Mira el tío este. Ah, toma Charlie. ¡Charlie! Joder, ¿cuánta vida tiene? Me cago en Dios, ¿no? La gente esta que dura un poquitín más de 5 segundos. Clink clink. Clink clink. Vení llorando, no sé dónde. Madre mía, chicos, ¿no bebéis alcohol, eh? Ah, que se mueren directamente, vale. Alguien con la misma habilidad que yo. Yo en plan de choclón en el agua. Vale, muchas gracias. ¿Ha caído algo en el agua? Pues sí, yo haciendo ruido, hago mucho ruido. Aquí hay mucha gente. Sí, algo me lo dice. Me hace gracia el yo estampando ahí. ¡Ostras! ¡Devuélveme a mí! ¡Chiclin! $11. Agua. Brenda. ¿Te importa decirle por qué estamos precisamente la romadita de la parte del Valle desde hace ya 3 semanas? No es que me
Shakespeare ni nada por el estilo. Pero trato de llevar un teatro respetable. Tengo que tener teatro respetable. Mucho cuidado. Baja el arma un momento, ¿quieres? Hostia. Es por la niña, ¿eh? De lo que está ahí. Choc. Choc. No vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan nada. El material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo necesita. Cinemática. Toma, hostia, que lo acaba de meter. Hostia, míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Dale, dale, dispárale. Venga, dale. Clon. Madre mía, dale. Madre mía, madre de Dios. Eso es mermelada. Madre mía. Estupenda sinergia. Hasta luego. Nos vemos. Vomito. Un cerrojo. Vemos. Para guardar. Oh, para guardar. Ah, claro, tenemos que guardar. No hay guardado. Guardar. Pero tenemos guardado, ¿no? Sí, guardado contigo. Me asusta. Aquí hay otro cuerpo. Dinerito. Cachín. No hay nada. No podemos correr. No hay correr. Sí, hay la co. Vale. Que se me estaba poniendo ya nervioso de no poder correr. Tenemos que tener unos sprints. No me pierdas el respeto. ¿Qué respeto? ¿Qué hablas? Se mueren ahí los tocotados todos. Vale. Vale, hay un pavo en el agua. Clon. Bueno, más de un pavo, ¿eh? ¡Ea! ¡Oh, que se han cargado con Big Daddy, tío! ¿Cómo te lo cargas? Un cadáver de Big Daddy, tío. ¿Se lo acaban de cargar? Justamente el que acaba de aparecer. Creo que puedes salvar a las Little Sister, creo. No estoy muy seguro yo. Vale, que van los Gents. Muy buenos Gents. Y aquí van la otra Gents. Vale. Uf, un borrachito. ¿Qué ha sido eso? A ver. Vale, 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 vale. O sea, espero a que me abres la puerta o algo, yo que sé. Es con mi santa, yo qué sé, tío. Vivo en el sur de España. He ido a. El único camping que yo soy de baloncesto. Esto me da muy mal rollo. ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapado! Estoy muy atrapado.
Ay, Dios, me cago en Dios. O sea, sé que tengo tiros para allá, ¿no? Oh, no. Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la guía? Déjame que te informe. Raptor no es un par cumplido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un pelot del gobierno puede maltratar al pantojo. Y con eso me despido. O Dasvinaya, como prefiero. Dasvinaya. Tengo 6 de 14. ¿O no? ¿Me abres? ¿Me abres? Ajá. Era una cinemática. Objetivos sí, y el mapa. También puedes ver una pista si te has quedado atascado. Oh, tremendo eso, ¿no? Pabellón médico. Creo que estaba el lobo del médico. O sea, creo que mi cosita. O sea, he visto poquitas cosas. Todo el juego. Ya conoces a Andrew Ryan, el puñetero. Ya hemos conocido. Ahora dirígete al acceso de emergencia. Mary, ¿vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Rats. Ah, ¿qué puedo comprar? Vale. Pues claro, por supuesto. Vete de compras. Si vives seguro, no ganan los malos. Obviamente. A ver, tengo que abrir el pabellón médico. Estoy muy rayado ahora mismo. Tengo que abrirlo, ¿ok? Registrarse. No lo habíamos registrado. A ver, ¿tenemos algo aquí arriba que no he visto? ¿O algo? ¿O por aquí se puede tirar? Hostia puta, ¿no? ¡Ah! ¿Qué bot es de seguridad? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me hablas? Aquí me acaban de rayar mucho. A ver, yo puedo entrar por aquí, si acaso. Emergencias. Vale, quizás. Ah, este es el bot de seguridad. Piratear. Descubrir baldosas. Intercambiar cañerías. Vale. Vale, quiero a ti te cambio aquí, a ti te quiero aquí, perfecto, listo. Pirateo con éxito. Dale a eso, amigo. No he hecho nada. RTX, mano eléctrica, sí. Dale a eso, pion pion. Dale a eso. Ay, que me lo he cargado. Ay, que me he cargado yo mi propio. Ay, no, sigue en pie. Es totalmente confiable. Es muy confiable, como tiene que ser. Ahí estás, mini yo. Miniboti. El roboti. ¡Ay! ¡No, que no tenía! Dale eso.
¿Rebote? ¿Rebote? Ah, rebote, estás aquí. Eso, pim, 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 pim. ¿Tú no tenías algo, eh? No. Ay, no, que le disparó. Dale eso. ¿Anormal? ¿Perdón? Dale eso, dale eso. ¡No! ¡Roboti! Pescado, roboti. Toma. Un tonto menos. Facilito. Vale, llegar ahí un montón de... Madre mía, doble. ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo. No me siento muy bien. Estoy mareada. Tengo náuseas y a veces... ¿No ve qué peñito? Veo cosas que no están ahí. Eso no es más que la depre de los plásmidos, Mary. Tan solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones. Antes de que te des cuenta, estás como nueva. Recuerda, un splitter listo es un splitter feliz. ¡Me prometiste belleza! ¡Stalman! ¿Esto es un cadáver? Ah, ese cadáver. Mucho ojo con Steinman. Ese cabrón ha pasado instalado en el ala de cirugía. Para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre. About Al Donohar Steinman. Tú tienes sangre, lo que sí. Hostia. Recuerda, todas esas máquinas se cortocircuitarán por completo si las fríes con electrorrayo. Piratémosla, vámonos. Estoy muy callado porque estoy súper concentrado. ¿Cuándo tienen que llegar? ¡Ay! Vale, ponte. Cámbiate ahí. Ponte ahí. Pones aquí, vas para allá. Vas para acá. Vas para acá. Vas para acá. Va, así. Vas para acá. Y vas para acá. Perfecto. Dale eso, dale eso, dale eso, dispara. Todo lo que puedan disparar ellos siempre es bueno. Son balas que yo no uso. Vale. Joder, otro igual. Ahora tenemos por ahí. Tiramos para acá, tiramos arriba, tiramos a la izquierda. Podemos hacer así. Podemos hacer así. Así. Y así. Perfecto.
Déjame entrar. Vale. No sé por qué queremos tantas de estas pirateas. Hemos escuchado ahora mismo una risa de malvado profesional. Vulgar. ¡Ay! ¡Que no le doy! ¡Claro! No, a ver, cámbiate, métete ahí la droguita. El Adam, perdón. ¿Qué? Sí, sí, toma, toma. La gente, tío. Lo tiene muy subidito, eh. Ven para acá, tío. Joder, con la peñita que lo tiene tan subidito. Plan semera, bombas. Nada, oh, otra de esta. Son cosas de la historia. Balas perforantes, vale. Bueno, ya no me he visto. ¿Qué te vaya? Ya salieron el otro día. Es decir, los tengo apuntados. Incineración. Bueno. Incineración, vale, muchas gracias. ¡Oh! ¡Vidito! ¡Achicharra a tus enemigos a 1000 grados! Aviso, el fuego puede extenderse. Ok. Bueno, han prendido bien, ¿eh? Ay, ay, ay. Todo ahí. Oh, qué malo. La ciudad de la libertad no era tan libre, ¿eh? Ah, que los tengo apuntados, que tranquilo. El parásito, el parásito. Con las modificaciones genéticas, la belleza ya no es una meta. ¡Ey, hola! ¿Qué tal? ¿Obligamos a los sanos a vivir con los contagiosos? ¿Mezclamos al criminal con el respetuoso de la ley? Entonces... Espero que estéis bien, ¿eh? Oh, qué mal esto. ¡Vaya! No esperaba eso. Está...
Está ahí. Se está pegando con él. Tiene esa salud. Pues que no tengo eso. Consigue telequinesis, ok. Acercarse a una Little Sister es un delito. Prohibido acercarse a las Little Sisters. Tenemos que buscar ahora el plásmido ese, que supongo que estará aquí atrás, ¿no? A ver, va con la sirenita. Hacer esto. Oh, tengo proyectiles de esto. A ver, recarga. Recarga. ¿Qué se hizo el fuego? Ay. ¿Qué maté? Ahí tengo que encontrar el fuego. Vete a saber dónde anda el fuego, tío. Vale, multidestrucción, cajitas. Es como el balón pragmático, más o menos, ¿eh? ¡Oh! Se esperan que esté yo ahí, pero no voy a estar ahí. Facilito. Están muertos. Me dejan aquí una escopeta que espera. ¿Matarme con risas? De dentro. En Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros. ¿En Auschwitz? Me llaman Das Wunderkind. La niña prodigia. Los alemanes no saben hablar más que de ojos azules. Aquí está la telequinesis. A mí lo que me importa. Lanza objetos contra tus enemigos. Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta. Facilito. Que nace uno fuerte y otro de... Uno listo y otro estúpido. Todas esas muertes. ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado por algo útil? Estamos ahora con la de Gnesis, ahora ya podemos avanzar, pillamos cosas, pillamos vendas. Lo típico es que ahora aparezcan 200 enemigos nuevos, ¿no? Tenemos esto, estamos muy bien. No sé, no debemos abrir. Ah, se está intentando abrir. Obviamente no podemos abrir. Aquí claro. Oh, vale. Sí, bueno, sí. Ya luego sí, eso. Nos piramos. Le da oculto a la sirenita. Espérate hasta puta. Vamos a continuar. No, no era por aquí, era por el otro lado. Era por medio.
Ahí está. ¿Otra vez? Están dando vueltas. La cartera anda algo vacía. En Surgical Savings prepararemos encantados un plan de pago accesible para cualquier operador. Oh. Las enfermedades terminales no esperan al día de cobro. Facilito. Hostia, un cadáver es. Oh, ¿qué va a pasar? ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? He venido para mostrarte un nuevo tipo de belleza. Le pregunté, ¿qué quieres decir, diosa? Simetría, querido Steinman. Ya va siendo hora de que hagamos algo. No. Ah, que está aquí. ¡Muérete, hostia! Me está dejando aquí frito. He jurado no hacer daño. Bueno. Iba más o menos en serio. Señorita Sigla, resulta que ahí no había nada. ¿Quién lo habría pensado? Vaya cosa más negativa. Claro, ahora no tengo lo eléctrico, pero ¿lo puedo cambiar? No puedo creer, no sé cambiarlo. No. Nuevo tónico, descarga el ataque estática. Escudo tónico de combate, los tónicos de tendencia en pantalla y resisten mejor, los equipan independiente de los premios y otros tipos de tónicos. Oh, qué loco. ¡Ay! Vale, modo fácil, modo medio. Uy. Dificultad media. ¡Ay! ¡Qué horrible, ¿no? ¡Otro! ¿Dónde está Steinman? No sé, todo. Hostia, soy feo. A ver, ¿qué tal? Ay, 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 no, no, no. Un estima menos. Ya era hora de que alguien se encargara de ese cabrón enfermo. No olvides coger la llave de Steinman y vuelve al acceso de emergencia. Yo por mi parte me estoy dirigiendo a la parte posterior de Port Neptune. Llegaremos pronto. Es que no tengo más perdigón. Un diario. Hola. Disculpe. Disculpe. Bistori. No tiene cita para un lead.
Oh, no, ya es cuando empieza lo malo. Oh, es cuando ya se vuelve loco. Ay, Dios, ¿no? Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Muchos botiquines, mucha cosa. Mucha mierda. Míralos. Ha dado toda la vuelta. Vale, pues supuestamente hemos ya conseguido todo, así que nos podemos pirar. Supongo. Oh. Casi. Hello. ¡Ay, que no me amor! Está que el pavo te lanzando miedo. Joder. ¡Hostia! ¿Te refieres? Es decir, ¿medio cinemático, no? O sea, se ha encargado el pavo gigante, tío. Oh, esta es la judía. ¿Qué hacemos? Pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto? ¿Qué hacemos? ¿La salvamos o qué? ¿De mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. ¿Qué hacemos? De algún modo. ¿Sangre para el dios de la sangre o...? Él exige rescatar al Eater City o cosecharla. Si la cosechas, obtendré el máximo de Adam para invertir en plásmidos, pero no servirás al proceso. ¿Eh? Si la rescatas, obtendrás menos Adam, pero tengo una probabilidad de compensártelo. ¿La rescatamos o...? Ok. A ver, es decir, parecen peligrosas, pero a mí no me están haciendo nada. Es decir, ¿sabes? Tan peligrosas no serán. Así que supongo que vamos a rescatarlas. Yo qué sé, es decir, pudiendo rescatarlas. No, no, no. Sí, una niña menos. La senda de los restos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará clara. La niña corre. La matamos ahora. Hacemos... Tenenbaum te está tomando el pelo. ¿Te ayuda? Pues sí, pero yo es que no quiero sobrevivir. Claro. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas. Enfurecer, casco blindado. Que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped muere.
Como verás, no es exactamente como matar, dijo Telemaco. Es más bien conectar el soporte vital a un paciente terminal. Pues qué mal, ¿no? Es decir, bonito no parece. El peñito, tío. Pues no lo sé. ¡Hostia! Toma. ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que corre más que yo! Hostia, que me acabo de meter. No, 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 no. Rescatada. Dámelos. Hacer, o sea, hacer más emojis de estos, pero... Vamos, tengo un cero de balas, tío. O sea, podemos hacer más emoticones. La peña, tío. Pues sí, podemos hacer más emoticonitos. Tanto quemándose. No quiero hacerte daño, pero yo te lo tengo que hacerlo. ¿No explota? No. ¡Vámonos! Vale, perfecto. Vámonos a Neptune Bounty. Podemos hacer más emoticonos, de hecho. O sea, no sé de qué tipo de emoticonos podríamos hacer. O sea, no puedo hacer muchos. ¿Qué es lo malo? No puedo hacer muchos. Creo que puedo añadir uno más. También puedo cambiar los que tengo, pero es eso. Oh no, gente loca. Gente llorando. Hostia. A ver. Simplemente decidiera que no le gustaba la gente. Lo mires como lo mires, murieron buenos hombres. Otro Victavio. Vale, me asustó porque empezó a sonar muchísimo. A ver, podemos aumentar. Te acerca un objeto y se acerca. Prende fuego al objeto, pero te lo saca repetidas veces para aumentar el dolor para mayores de 12. Cuando quieras saber que sea miedo de que está lleno, llámenlo de incinera. No tenemos nada de eso. Podemos intentar aumentar esto, ¿no? Porque esto es para aumentar, ¿no? Ah, es para consultar. Ah, para poder. A ver, este no me gusta tanto, así que vamos a poner exactamente incineración. Y vamos a ir así. Máquina expendedora, vamos a piratearla.
Vale, hacemos así. Hacemos así, vamos a subirlo. Vamos a pasar por ahí. Luego vamos a ir y ahí, y ahí. Y ahí. He dicho, no, este no, este. Listo. Perfecto. Que está más barato, supongo. No tengo, tío. Vale. Vámonos. Es que con el agua... La seguridad para todos es una responsabilidad de todos. 91 días desde el último accidente. El último año hubo 4 accidentes. Accidentes de este año, 2. Bueno. A ver, hay un ítem ahí. Supongo que claro, con la telequinesis lo podemos haber cogido. Como no tengo la telequinesis, no lo puedo coger. Vale. ¿Con otro cuántos hay? Esperaba. Y lo perdió todo. No. Vuelve cuando consigas dinero, amigo. Amigo. Antipersonal. Los perdigones eléctricos. Los perdigón 00. No sé cuáles son. No, quiero esos. ¿Y esa bomba? Antipersonal. Vale. Y los tanques de Bea, tío. ¡Hala! ¡Ah! ¡Güey! Que están ahí con el de este, que están hablando latinoamericano. A ver, entiendo que no le debería quedar mucha vida, ¿no? Tengo 4 balas. Ah, que esquivo sin vela. ¡Ay! Claro. Me ha gastado todo para matar a un bicho de estos. Qué diferente es ahora con lo que veo. Pero, uf, qué horrible. ¿Estarán en agua? Es que claro, no lo veo, tío. Voy a ver así. Qué risa, ¿no? En plan de ver, plan. Bueno.
Bueno. A ver. Dos bombas en la puerta no es lo más agradable, ¿no? Lo más fácil, ¿no? Voy a hacer una cosilla, ¿vale? ¿Qué os parece si hago así? Tremendo, ¿eh? Nunca lo había pensado. Me quedaba nada, yo lo sabía. A ver, ¿cómo hago eso, tío? Vale, una gallina menos. Estar entre los sitios de el jardín de las recolectoras. ¿Y eso de dónde coño es? ¿Me ha picado? Es como estar dentro de los sitios en el jardín de las recolectoras. ¿Y a mí qué coño me guardas? Regalo. 200 de hada. Encontrar primero a Sabella y The Sister. Hipnotizar a Big Daddy. Estaba muerto la espalda a nuestro a un nuevo plan de hipnotizar y engañar a un Big Daddy para que te proteja, como si fueras su propia The Sister. Hostia, pues me voy a cambiar por esta, ¿eh? Pide a gritos la ayuda de un Big Daddy. Hazle creer que eres una Little Sister. Observa cómo lucha por protegerte. Se está tremendo, ¿no? Oh, mira. Tremendo. Tener una nueva ranura. Aturde a tus enemigos con un millar de voltios. No habíamos visto esto, ¿de verdad? Para hacerles daño. La ranura de plasmio. Podemos desbloquear otra más. El telequinesis. ¿Por qué lo estamos viendo de nuevo? Vale, podemos hacer un estallido sónico. No, gracias. Que nos enseñó lo que aleja los ataques de ti. No, ráfaga invernal. Déjame usar a otro enemigo. Hazlo, añicos. ¿Cómo no te va a gustar? Enlace sirve. Nutrición extra. Consigues un poco de extra de tentempiés y vendas. Machaca páginas. Máquinas, perdón. Delete de pirata. Segurata. Pirata veloz. Aumenta el daño de la llave inglesa. Pero claro, no sea tan complicado. Vamos a aumentar un poco de Libby. Y un poco de este. Vale, esto es para mirar bien. Por Dios. ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¿Eres un Little Sister? No, es una torreta. ¿Cómo no iba a ser una torreta? Qué puto asco, tío, las torretas. A ver, yo sé que tengo que seguir las indicaciones y que voy totalmente en dirección contraria. Es que hay una... Ya. Es que poner una torreta de estas de mierda ahí, ¿eh? Porque sí, tócate los cojones, ¿sabes? Es molestar. Es dar por culo. Eso es dar por culo. A mí que no me vengan con tonterías. Eso lo hacen a posta. Para dar por culo. ¿Por qué hay otra tienda aquí?
¿Qué me acabo de hablar? Están hablando arriba o algo. Clon, clon. Soy yo. Joder, hijo de puta, tío. ¿Y ha sido eso? Amigo, estás jodido. Yo, ¿cuánta vida tienes? Ah, que no había que gastar 200. Una arma. ¿Tú dónde sales? La máquina es esta, es de curar, tío. Estoy todo el rato dándole sin querer. No sé quién es Fontaine, alguien loco que le tiene miedo a la gente. Por yo que sé qué. Va a estar vivo al final. Veréis. ¿Por qué? Porque me suena el nombre. ¿Me están pegando? Está, dale eso. Pam, pam, pam. Tremendo, muñequito. Dale eso. ¿Quién? No sé. Todas esas niñitas que salen de esos conductos y me pregunto si algún día saldrás de uno de esos conductos. Sí. Cerrarás esta nota. Te buscamos, así que si encuentras esto, ven a nosotros en el Fighting McDonald's, habitación 7. El código de nuestra puerta es 7533. 7533. De menos que Rita y Rita. Ah, que se nos haga un ítem en el suelo. ¿Qué es esto? Supongo que tiene la alarma de seguridad activa y se te ocurre por asegurar que la alarma de atrevido. Voy a decir que cuesta que fuera esto. Oh, vale. Conviene vigilar a ese tal Fontaine. Antes no era más que un peligro público al que condenar y colgar. Facilito, todo con dinero. Logra estar donde no están las pruebas. Piratemos. Piratear. Vale, lo primero topo acá. Acá. Necesito tirarle para acá. Luego que vaya para abajo. Que continúe yendo para abajo. Que gire a la izquierda y que entre para abajo. Perfecto. Thank you.
Nada, eso. Perfecto. ¿Había niñita con esto? Debería. Debería de haberlo oído. Más diarios, tío. Esto está lleno de diarios por todos lados. Y eso me sorprendió porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra. El otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordió una babosa marina. Despertó a la mañana siguiente y descubrió que podía mover los dedos por primera vez en años. Le pregunté si todavía tenía esa babosa marina. Por suerte. Joder, me cortan el dedo. Joder, qué horrible. Párate. Lo acelero. Que no puedes. Le tiras una puta lanzada nada esta vez. Que ya me jodería luego. Muy fuerte los Big Daddies, pero hay uno muerto en cada habitación, ¿sabes? Nada, que sé. Ocho. Otro de este. ¿Qué le tenemos de mientras? Y ahora la horca, ¿eh? ¿A esto hemos llegado? Mira, yo no dicto aquí las leyes, solamente las hago cumplir. Pero yo no vine a la aventura a colgar a tipos por hacer contrabando. Ryan y su gente pueden quedarse con su ley o con mi placa. Ya, perfecto. Qué máquina soy. Perfectísimo. Vámonos. Somos muy pequeños. Me hace mucha gracia eso de ser muy pequeño y seguir haciendo pim, pim, pim. Banco genético. Ah, vale, esto es para intercambiar. Nada, nada. Interrogation room. Tampoco luego, ¿no? Saca fotos de enemigos con la cámara para investigarlos. Cada tipo de enemigo ofrece unas bonificaciones de meditación diferentes. Puedes sacar una foto del splicer que hay del otro lado de la ventana, matar su objeto centrado y cerca. Ah, está. Ya te vale, ¿no? Daño aumentado. Los primeros años son volver a la munición antipersonal. Vale. Voy a poner una saga de fotos todo el puto rato. Te voy a prender fuego, te voy a decir yo lo que es.
Vente. Ay, 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 pero ¿por qué? Ah, vale, que hay una persona. 6-0? No. ¿Esto qué es? Reptiles, vale. Toma. ¿Crees conocerme? Clocron. ¿Eso no lo puedo romper? ¿En plan así? No. Bueno. Supongo que tírale por aquí, ¿no? Sí, porque está todo roto, ¿no? Diana de seguridad, ¿están molestas las cámaras de seguridad? ¿Te deprime? Marca a tus enemigos con nuestros insectos fotoeléctricos y esas cámaras de torreta se convertirán en tu mejor amigo. Recomiéndate Diana de seguridad hoy mismo. Pues vamos a cambiarla por esta. Engaña al sistema de seguridad. Lanza los bots de seguridad y las torretas contra tus enemigos. Evoluciona hoy. Facilito. ¿Tienes la cámara de investigación? Bien. Supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo Pichi. Saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito lugar. Vale. ¿Cuántos goles? Me cago en Dios. Y peña por todos lados, loco. ¿Podría dejar de haber peña por todo santo Cristo, no? ¡Déjenme! ¡Pesadilla! Es algo, sí. Oh. En deuda, no sé qué, no sé cuánto. Pesadilla, tío. Todo el día lo mismo, ando por culo. Aquí, borrachillo. Tanto niño, tanto de eso, que te calles ya. Ahí hay alguien ya. Por ahí ya no me gusta ir. Ya no quiero ir por ahí. ¿Listo? Hay un sitio. Se ve por aquí todavía. Vale, vamos a recoger todo lo que hay por aquí. Nada. Vale, vamos a hacer así. Recojo, te recojo. Esa piratear la porque se me va a ser un coñazo tener otro rato aquí dando por culo. Así me entretengo pirateándolo. Ah, mira, perfecto. Hacemos así, vete para acá. Luego haz así. Luego haz así. Hacemos así. Y luego así. Perfecto, venga. Una vez. Madre mía, el vodka que me metí entre pecho y espalda. Mira, tenemos esto. A ver, primero de todo, así, eso por Dios. Vale, vete para acá. Luego es así. Vete para abajo. Tú y a ti. Perfecto. ¿Sufrió un daño?
Tengo que hacer así. Tiene que hacer así. Hostia, ya hemos... Nada. Es que claro, tío. Así. 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 Joder, qué complicada esta, ¿no? ¿Se han flipado? Bájame de nuevo. Tírame ahora hacia la izquierda. Tírame ahora hacia la derecha. No, hacia... ¿Hacia, ¿hacia qué? Joder, qué horrible. Piratadora automática. Que es... ¿Mickey Mouse? Sí, he podido dar cuenta de que lo estaba haciendo mal. Y hace más sonido a Mickey Mouse luego. Mickey Mouse. ¿Dónde? Y sabrás que... Yo no te he obligado, nada, pesado. Toma. ¿Dónde vas? Venga, venga. Madre mía, madre mía, madre mía, alcohol. Niños, no bebáis alcohol. Mira, así te acabas. Pero luego acabas en el suelo medio muerto. Y lo único que estoy haciendo es beber. No sé hacia dónde tengo que ir. Ahí es donde iré. Estamos estrechando el cerco en torno a la red. Me daría palmaditas en la espalda, pero hay que reconocerlo. No es que sean precisamente sanguinarios forajidos. Rapture está llena de poetas, artistas, tenistas, no de matones a sueldo. Pero su cabecilla, ese Fontaine, parece que sabe llevar muy bien un chanchullo así. Se mantiene limpio. Pero no tanto como para que la gente adecuada no sepa que no conviene jugar con él. Vale, o sea, básicamente la gente super lista se volvió loca. Hay alguien ahí detrás. Aquí no sé si es nada de tonto. Vale, justo. Ah, tampoco. Pues sigue leyendo. Pírate. Vale. Oh, automático. Está vacío. Ah, vale, me creía. Te voy a decir, joder, vaya mala suerte. Joder, cuando has escrito me despisto 0 segundos. Bueno, de momento no te da ni uno, ¿eh? Sí, ahora mismo estamos bastante bien. Joder, ahí hay una. ¡Ay, que hay uno en el techo! Me pillo. Ah, esta es la casa. Era 2733 o 2. Vamos a piratearlo. Vale, te empezamos a subir. Subimos, tenemos que pasar a la izquierda, hacemos así. Y si encontramos otro de frente, lo tenemos ya hecho. Ahí estás. Mira que nos dimos... O sea, que te... ¡Ay! ¡Otra vez, tío! ¡Qué pesadilla! Hoy hemos visto a nuestra masa. Casi no la reconocimos.
Bien, bien. Esa cosa. Eso es nuestra masa. Ruth tenía razón. Estaba extrayendo sangre de un cuerpo cerca de Pescados Fontaine. Cuando hubo terminado, se marchó de la mano de uno de esos espantosos golems. Masha. Splitter. Yo creo en Rapture. Pero eso no significa... ¿Qué, sacando flotillos, Splitter Nitro. Es lo más gordo que hay en Rapture ahora mismo. Tremendo. Estamos ahora sacando fotos. Restemos a ese sinvergüenza de Fontaine por ladrón y contrabandista. Debemos dejar bien claro que no tomamos los negocios. De tranqui, ese. Estamos en el consejo porque estos pobres desgraciados confían en nosotros. No porque Dios haya reservado sitio. Vale. Le habíamos visto hace un momentillo. Al del techo, que estaba aquí, tío. ¿Ese eres tú, no? No, este es el Scoop de plomo. Penalización por estar muerto, por haberme lo cargado. Vale, por Dios. No me dais, ¿no? Y voy sacando la foto tú. Ese era un tío, ¿eh? Tiene que estar centrado, ¿eh? Me creí que había visto algo brillar. Aquí. Vale, vamos a volver a mirar la pista. Kike Fruitier 3 Splitter al año. Primero se encuentra en el muelle superior, bajo la oficina del capitán del puerto. El segundo está en la taberna Fighting McDuck, habitación del hotel 5. El tercero está en la estafeta de correos. Tócate los cojones. A ver, ¿nosotros dónde estamos ahora mismo? En el McDonald's, en el Fighting McDonald's, en la planta superior. Vale, nosotros estamos en la planta superior. En la taberna Fighting McDonald's, en la habitación del hotel. En la habitación de hotel 5. Esta es la 6, esta es la 7. Aquí se supone que está. Ah, claro, pero lo hemos visto, pero ha salido volando. Pero él se ha pirado. Es que, claro, no es que yo que tenía que sacarle fotos, tío. Pito. Voy a sacar así que buscando fotos, yo que sé. Si me ha muerto, no me deja. Esto se puede. Están llenos los proyectiles. Ahora tenemos muchos proyectiles. A ver, recárgame. Vale, ahora tengo el problema de que, bueno... No sé si... ¿Dónde está? Aquí hay un de cháchara, vamos a echarle un vistazo yo. Está bien. ¿Qué eres? Foto de calidad, ¿eh? Cuidadito, nada, ¿eh? Cuidadito. Me va a lanzar un escopetazo, ¿saben? Pero me da igual, míralo. Un nuevo tónico, gorrón. Solo tengo como contar con insectos. Si verás cosas de otro modo, pasarías por el tío. Descubrirás cosas de otro modo, soltarías. Fuerte asco. El tónico físico, es otro, totalmente aparte. Ya
de lista, canciones de pasión, compra Wildman e invita hoy mismo a Sander Cohen a jugar. Pero aquí es por donde entramos. Hay unas lucecitas muy bonitas. No hay nada por aquí. ¡Ah! ¡Hostia, aquí hay un bicho de esos! Hostia, que hay un bicho de esos. Lo mismo le saca la foto y no me dan en cuenta, ¿no? Oh, que estamos un poco peripe. Oh, que vamos peripe. Oh, que vamos peripe. Claro. Balas perforantes, ¿eh? Son de las balas, ¿eh? Vale. Toma. 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 Facilito. Solamente me he quedado a dos de vida. Pistola de remache del vacío. Hemos conseguido un poquitín ahí. Vale. No voy a mentir, me da toda la pereza tener que ir ahora a buscar a ver dónde está. Vamos a suponer que a este lo hemos cogido, ¿vale? Así que el siguiente está en el muelle superior. ¿Vale? En el muelle superior. En el capitán del... la oficina del capitán del puerto. O sea, tengo que venirme aquí, venirme aquí. Aquí es donde estamos, sí, es donde hemos venido, tío. Mejor, tío. El otro estaba... ¿en dónde? En la estafeta de correos. Aquí enfrente. En la estafeta, aquí. ¿Eres tú? No, este es el escupe plomo. ¿Eres tú? Es otro escupe plomo. Ah, que aprovechado, ¿no sabéis? Ojito, ¿eh? Madre mía, una. Yo he inventado con más. ¿Otra? Madre mía. Las fotitos, ¿eh? Madre de Dios, ¿eh? Madre. Tremendo, ¿eh? Fotógrafo profesional, me podéis contratar. Oh. A ver, por favor. ¡Ah, eres tú! Ahí estás, ¿eh? Mírala. Madre mía, dándole una acción, ¿eh? Ahí dando una portereta. Foto de acción, madre mía. Cuidadito. A ver. Toma. Gracias. Ah, que tengo... ¡Ay, Dios! ¿Pero es cuando? Ah, que está aquí el bicho ese. Toma por culo, hostia. Qué pesadillo, tío. ¿He pillado algo? Ah, esto. Que no me he dado cuenta que estabas ahí. Y claro, yo tan tranquilo, yo empezando ahora. Y en plan del Keninu. Y claro. Claro. Bueno. ¿Visto algo por aquí? La pena de muerte en Rapture. Se ha armado un buen revuelo en el Consejo. Vale, tengo que venirme ahora.
pero es hora aquí, de ¿no? Liderazgo. Hay que emprender acciones contra los contrabandistas. Línea recta y escaleras. Contacto con la superficie pone a raptura los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar vale. Por nuestros ideales. Al fondo a la derecha. Facilito, ¿no? Supongo. ¿No puedo tirarle? A ver. Se supone que creo que venimos de aquí arriba, ¿vale? Creo que aquí es donde hemos conseguido el... Lo que hemos conseguido, ¿vale? La foto. Yo creo que es de aquí, no lo hemos fotografiado. El problema es que no sé dónde estaba, porque es que sé que estaba por ahí, pero luego desapareció. Y es que creo que veníamos de allá arriba. Y no tenemos... manera de poder subir, porque por aquí no podemos pasar. No tiene pinta de que podamos pasar. Vamos a ir otra vez. Ahí al fondo. A ver si conseguimos que aparezca de nuevo, por lo menos alejado. No sé, es decir, estoy muy confundido. Ahora mismo. ¿Tú quién eres? Ah, es de los copeplomos, tío. ¿Múltiples dónde? Descarga estática 2. Pues por descarga estática. O sea, ¿esto uno? No. La... aquí, buscando a alguien para sacar una foto. Tócate los cojones. Y no lo encuentro, que es lo mejor de todo. Es que estaba aquí, tío, y es que se me pasó totalmente sacarle una foto. Y ahora no sé dónde anda. Ah, no sé dónde anda. Y la cosa es de que no sé si es que está muerto en algún lado. ¿O qué? ¿Eres? No, es otro escupreplomo, tío. Si es que... no sé dónde está, tío. Míralo ahí, de primera plana. ¿Una C, en serio? ¿Dónde estará el del techo, tío? ¿Dónde estarás? ¿Dónde se murió...? Claro, lo vi aquí en el techo. Salí corriendo por obvias razones. Pero es que no sé dónde se ha podido meter, tío. Estoy bastante bloqueado ahora mismo, ¿eh? Muy bloqueado. Yo qué sé, es que no se me ocurre nada, tío.
que no se me ocurre absolutamente nada que haya podido pasar con el splitter ese día. Es que más lejos no podía ir, tío. No sé dónde está. Estoy perdido. Porque claro, o sea, ¿para qué no puedo tirarle? Porque está bloqueado. Aquí está literalmente bloqueado. Supone que está aquí. El de aquí lo acabo, ya lo he fotografiado. No sé dónde está. Estoy bloqueadísimo, no sé lo que hacer. Tres splitters. Sí, muy bien. En la estafeta de correos. Ahí hemos estado. En la estafeta de correos hemos estado. En el muelle superior, bajo la oficina del capitán del puerto. No podemos llegar, ¿no? Es decir, puedo volver a mirarlo, pero... Es que me da que el que nos falta es el de aquí. El del 5, que no está. Estoy muy confuso. ¿Por qué no lo veo? Recordatorio de Raptor. Querer un objeto de la superficie es perdonable, pero comprarlo o meterlo de contrabando en Raptor no lo es. Quedaos en vuestro lugar. Evitaos los problemas. Escudo de plomo. Sí, sí, yo sé la pista, tío, pero es... Esto no lo he visto. Dado que todos los laboratorios respetables nos han rechazado, he recurrido a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros. Los hombres de Fontaine son cerdos. Escupen, apestan, pero cumplen y no hacen preguntas. Fontaine los tiene aterrorizados a todos. Me recuerda un poco a Dr. Mengele. No me sorprendería que pronto dirigiera todo el cotarro aquí. Es que Jeff Posta y el fan... Es que no entiendo cómo salir de aquí. Por si las cosas no fueran ya suficientemente mal, parece que incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape. Sí, exacto. Está entrando agua de mar en el sistema de irrigación de Arcadia. Ya les... Qué mal. O acabará como una cloaca. No, McDonald, dijo. No vamos a construir ninguna bañera. Vamos a construir el Edén. A ver, es que no puedo subir obviamente ahí arriba, no está hecho para que yo suba, ¿eh? Y esto no sé yo si se puede abrir el casé. Obviamente no. O sea que es bastante problemático. Estoy bloqueado. Estoy totalmente bloqueado sin saber qué hacer. Porque es que es el problema que tengo. No encuentro el de este que me falta aquí. Porque es el que me falta aquí. Y no lo encuentro, no me aparece, no viene. Y si no me aparece y no quiere, pues entonces es que no puedo hacerlo. Y es bastante problemático. Porque es que...
que no me aparece, no está y no sé lo que hacer. O sea, me ha aparecido antes aquí arriba. Antes yo salir corriendo. Pues que cargar desde la última vez, cargo de hace más de una hora. Estoy bastante mal, no sé lo que hacer. Estoy confundido. No sé qué hacer, tío. No tengo ni idea de qué hacer. No sé qué hacer. Tenía que haberle sacado una foto, pero claro, no he caído yo en la cuenta de... A ver, un segundillo. No he caído en la cuenta. Ay, qué mal. Qué mal. Estoy bastante... pillado. Es que es eso, tío. Este tío no aparece. Sí, todo lo que quieras, pero tengo película para sacar la foto que quiero. El problema es que no aparece el tío que quiero. Otro escupe plomo, tío. Vamos a ver. Es que por mucho que me aparezca, yo es que no lo quiero. A este. Aquí habrá otro escupe plomo. O sea, bueno. Otro escupe plomo. Vamos a comprar película por si acaso. Vamos a intentar tirarle por aquí abajo. A ver si, yo qué sé. A ver dónde llegamos. Yo no por allá, por aquí, por donde se llegaba. Aquí. Estamos en las mismas. Tengo el sitio ese, tengo el sitio del otro. Hay cerveza. Pero el problema persiste. No está el pavo este que necesito, tío. ¿Dónde está? ¿Se ha oído algo? No había cogido, no había visto esto. Abreviar alarmas. Vale. ¿Crees poder engañar? Es tontísima la peña esta. Joder, loco, es que no lo encuentro, no se me anda. Veamos dos horas. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Lo próximo, voy a proceder a mirar un playthrough o algo, yo que sé, o a preguntar incluso. Acabo de tirar algo. Eso que no sé ni dónde salió. ¡Sí! ¡Que sí juego! ¿Qué sé lo que tengo que hacer? Que no soy tan tonto, lo juro. Pero es que tienen que ser splitters de esos que están... que trepan y no los encuentro. Spawnéme uno en la cara, por Dios. Porque creo que tengo que coger el que está aquí y el que está allí. Pero el que está allí no me aparece porque lo he matado. O yo qué sé lo que ha pasado con él. Porque esto es un splicer araña, es este al que le tengo que sacar fotos. La cosa es de que obviamente ya no... no se ha sacado fotos, puntuación demasiado baja, supongo.
Obviamente. ¿Por qué? Porque ya está muerto, ya se le ha sacado. El problema es que el otro Splicer no lo encuentro. Ese es el problema que tengo. Que el otro Splicer no lo encuentro. Me pone un poco nervioso los movimientos de tanque que tiene esto. Pero claro, el otro es que no aparece. Y el otro es que no aparece. Y ese es el problema que tengo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardar. Vamos a guardarlo aquí, en la... ¿Qué? ¿La de esta? El automático me puede haber guardado hace menos. Son yo que sé. Elegir. Y el próximo día continuamos. Espero haber encontrado la solución porque me cago en Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Salir al menú principal. El juego está guay, ¿sabéis? Está interesante. Las cosas se nos están poniendo por medio y ya iremos viendo a ver si continuamos. Esta zona me podría haber salido hace media hora. Llevo media hora dando vueltas. Ay, así que poco más. Muchas gracias por acompañar el video de hoy y nos vemos el próximo día. Adiós. Es que no entiendo por qué no aparece. ¿Por qué no aparece?